Old King Music. Bienvenidos amigos de Noticias 24, les saluda Leonor Roquet esta noche acompañada por la voz oficial de estos terceros Juegos Suramericanos de Playa, Omar Acedo. Bienvenido a Noticias 24. Muchas gracias por la invitación, mi amor, gracias a Noticias 24 por permitirme pues llegar a todas las personas que nos ven a través de su portal y este agente noticioso pues que mira, nos ha tomado bien en cuenta desde hace mucho tiempo en nuestra carrera. Bueno, agradecido con la invitación. Buenas noches. Gracias a ti. Bueno, como decía, voz oficial de estos nuevos juegos. Afortunadamente. Así que llegan aquí a Venezuela y que van a congregar a muchísimos deportistas de distintas partes, de distintos países. ¿Cómo evaluarías entonces ese aporte del deporte en estos espacios, en la creación de espacios para la vida y la paz? Mira, yo considero que el deporte, al igual que la educación, cumple un rol fundamental en estos espacios que se han ido aperturando, ¿no? Para este movimiento por la paz y la vida, donde también los artistas hemos tenido una parte muy bonita y un papel fundamental. Cuando te hablo de la educación, te hablo desde un punto de vista muy objetivo, porque sé que Venezuela en este momento ha tomado bien en cuenta el asunto de la educación. El deporte, la educación y el arte van estrechamente tomados de la mano. Hoy por hoy somos un país, estuve leyendo hace poco un reportaje de la UNESCO, donde somos el quinto país en matriculación universitaria, y me causa mucha satisfacción saber que ayer yo conversaba con parte de esa población estudiantil, que son deportistas también, no solamente son jóvenes que tienen un talento para hacer deporte, sino que hoy Venezuela tiene atletas preparados y mira, participando en representación de nuestro país con mucha dignidad, con mucha preparación, con mucho talento. Y para mí fue motivo de satisfacción no solamente participar como voz de estos Juegos Suramericanos de Playa, los terceros Juegos Suramericanos de Playa, que tenemos la dicha pues de recibir a todas estas delegaciones de países hermanos de Suramérica que vienen a depositar en Venezuela su confianza, su entrega, a decirle al mundo que somos un país de encuentro, de conciliación, de permitir ese encuentro deportivo, esa competencia sana de debatir en el deporte también. Considero que hoy por hoy eso se está cumpliendo en nuestro país. El arte, la educación y el deporte estrechamente ligados. Como artista venezolano en representación de todos mis colegas, para mí fue un gran honor estar ahí en Vargas, en uno de los estados más bellos de Venezuela, con una costa hermosísima, en un nuevo estadio que se llama el Estadio Hugo Chávez, donde se van a realizar estos Juegos Suramericanos. Para mí fue un gran honor. Es un gran honor, mira, poder hablar de ese tipo de noticias que son noticias positivas de Venezuela. El mensaje de integración. Creo que hay un mensaje conciliador detrás de este evento deportivo de tanta magnitud. Venezuela merece este tipo de iniciativas. Yo le agradezco a la ODESUR por habernos tomado en cuenta primero como artista, primero como país. Como país nos tomaron en cuenta, el Comité Olímpico también hizo lo propio para que fuese Venezuela. Y en un momento histórico de nuestro país, porque para nadie puede ser un secreto que estamos haciendo historia, pero siempre y cuando sigamos generando estos espacios por la paz y la vida, que es la misma paz y es la misma vida de todas las personas, creo que mira, nuestro país lo merece, estamos haciéndolo bien. También sobre ese tema presentaste Fiesta en mi Pueblo, una idea que no solamente venía con un video, una música, sino acompañado de los artistas del Movimiento por la Paz y por la Vida. En esta pieza invitabas a debatir las ideas, pero siempre bajo el marco de respeto. ¿Estarías dispuesto a invitar a algún artista que se haya manifestado como opositor, como en contra de lo que serían las ideas o las políticas oficiales, para que cantara contigo? Fíjate, cuando yo lancé esa canción, en ese momento hubo una coyuntura artística importantísima. Ciertos compañeros, amigos, tengo muchos amigos artistas que son opositores y no por eso dejaron de ser mis amigos. Los sigo considerando igual, sigo compartiendo con ellos. Como la mía, vivamos felices en ella, hoy, por ti, mañana,
¿entiendes? ¿Y por qué siento que Venezuela está de fiesta? Porque en deporte somos una nueva potencia latinoamericana en el deporte. Hay una generación de oro de atletas venezolanos que se han preparado en nuestro país para enfrentar las competencias de más alto nivel en el mundo y nos han traído muchas satisfacciones. Hoy por hoy se habla de Venezuela en Juegos Olímpicos, hoy por hoy se habla en Venezuela en Juegos Suramericanos, en Panamericanos. En educación, bueno, te lo dije ahorita, en educación, mira, tenemos, somos el quinto país en el mundo, y eso me asombra, y me asombró cuando lo leí, el quinto país en el mundo con la matrícula universitaria más alta, por encima de países que han sido potencias, ¿entiendes? Estados Unidos, Francia, España. En música, hoy tenemos artistas que han traído los galardones de máximo nivel en el mundo. Tenemos Grammys en Venezuela. El folclore venezolano ha sido premiado. Hace poco Reinaldo Armas se trajo un Grammy para Venezuela y eso tiene que ser un motivo de fiesta. ¿Por qué no celebrar eso? En cultura, hoy por hoy, la cultura venezolana está recorriendo el mundo. Está recorriendo el mundo gracias a un movimiento que decidió levantar la bandera con firmeza. Y eso yo lo considero un motivo de satisfacción. Como joven, independientemente que pienses como pienses, no podemos dejar de estar orgullosos de las cosas positivas que pasan en nuestro país. Por eso lancé una canción que se llama Fiesta en mi pueblo, donde con mucho respeto le hablo y le canto a mis hermanos venezolanos. Los próximos proyectos de Omar Acedo, la parte musical, que van también unidos con esa parte social. Seguimos preparando ya lo que es la parte artística, terminando el disco El Viajero, que es un disco donde reúno, mira, todo el material musical. Se llama El Viajero por el viaje musical que he hecho durante toda mi carrera, el viaje personal también. Creo que han pasado tantas cosas en la vida de Omar Acedo que es necesario contarlas en un disco y que queden plasmadas en algo que quede para la historia, pues. Y creo que es un disco que reúne todo ese compendio de ideas, de músicas, de géneros que hemos manejado durante toda mi carrera. Vienen artistas invitados también. Hoy tuvimos una reunión muy cordial con un gran artista colombiano, Jorge Celedón, con el que pues vamos a estar realizando algunas participaciones dentro de nuestra música. Para finalizar, cantar un poquito de Fiesta en mi pueblo. ¿Qué quieres que te cante? Fiesta en mi pueblo. Fiesta en mi pueblo. Yo no vine a que tú pienses como yo. Yo no pretendo cambiar tus sentimientos. Solo te vine a contar lo que me pasa por dentro, que es un bello sentimiento que te quiero regalar. Nos parió una tierra mujer, nos cobija el mismo cielo. Tenemos la misma bandera, un tricolor que es perfecto, que define a Venezuela. Y la define como tu tierra y como la mía. Vivamos felices en ella, ese es el mensaje de la canción. Y con este mensaje cerramos la entrevista de hoy. Van a ser aquí con nosotros en Noticias 24. Y con esto nos despedimos, siempre con la invitación de que sigan en noticias24.com, que siempre tenemos información para ustedes.